Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy me recuerda algo que me llamó la atención y que me encantó, vamos a decirlo así. Dice San Mateo que después Jesús salió de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. No sé si alguna vez has estado en el Líbano, pero una de las cosas que te pueden enseñar cuando vas al Líbano es, entre Tiro y Sidón hay unas cuevas en lo alto de la colina, o la montaña si quieres, donde según la tradición, cuando Jesús visitaba con sus apóstoles esta región, la Virgen y las santas mujeres que acompañaban al Señor, como no podían entrar en ciudades paganas, pues se retiraban a esa cueva. Y en esas cuevas hay, ahora hay unas, bueno, pues, una, en ellas hay unas capillas, vamos, y encima hay un santuario. Y me llamó la atención y me gustó mucho saber ese detalle de que la Virgen podía haber estado en esa cueva y de que podría haber estado allí preparando, pues, no sé, comida para Jesús y sus apóstoles. Allí la Virgen rezaría por los frutos apostólicos de su hijo, y también pues estaría cuidando y tratando a las santas mujeres que acompañaban al Señor. Y además viene a cuento porque estando Jesús en esa región, una mujer cananea, sirofenicia, una mezcla de los dos países que están ahí ahora mismo, Fenicia y Siria, venida de aquellos contornos, se puso a gritar: Señor, Hijo de David, apiádate de mí. Mi hija está poseída cruelmente por el demonio. Ya sabemos que el Señor no le hace mucho caso al principio y ella tiene que insistir, tiene que, bueno, pues, hacerse rogar. Cuando el Señor le dice que, bueno, que no ha venido a las ovejas que no son las de Israel, y aquella mujer por una parte tenía lo de los sirios y por otra parte los fenicios, es decir, libaneses, ¿no? Pero insiste, también los perrillos se comen las migajas que caen de la mesa de su amo. E insiste, insiste. Insiste. El otro día me mandaba un mensaje una persona, un amigo, diciéndome que otra vez volvía a estar con una cierta depresión y que iba a acudir a un psiquiatra que le vino muy bien otra vez y que además es, bueno, coincidíamos los dos en el centro de club de San Fernando Cádiz cuando éramos niños, o chavales, y después el otro día me lo encontré. Estaba yo cenando con un sobrino y me lo encontré que estaba cenando con su mujer, el conocido, quiero decir, el psiquiatra, que había venido muy bien aquella vez y que ahora volvía otra vez a él. Dije, bueno, pues, que sepas, no te voy a decir ánimo, porque esta cosa no se trata de decir ánimo, ¿no? Pero que sepas que hay mucha gente que te quiere y que además, pues, tu Padre Dios cuida de ti.
Eso es lo que nos enseña el Señor, acudir a nuestro Padre Dios, a tener esa confianza en nuestro Padre Dios, esa seguridad. Ayer salía en la sesión que tuvimos de tanto de uno como de otro, pero sobre todo del profesor Sarayana, salía esas palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Muéstranos al Padre, le dice Felipe. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mí mismo. El Padre que está en mí realiza sus obras. Nosotros somos conscientes de esa cercanía de Jesús, porque está con nosotros ahora en el salario. Somos conscientes de que Jesús nos acompaña. O como alguien contaba ayer en la tertulia, de esa pregunta que le habían hecho al Padre, al prelado de Opus Dei, y el Padre: Dios está aquí conmigo, está en mi interior, está conmigo, Dios cuida de mí, Dios me protege, me acompaña, soy hijo de Dios. ¿Os acordáis de una película muy antigua? Si estuviera aquí Pepo Orestes, se acordaría enseguida, ¿no? Porque se dedica a esto. Pero a veces empieza a decir, allí en mi casa empieza a decir actores de cine que ni me suenan. Bueno, igual que las canciones de ayer, tampoco me sonaban ninguna. Ni sabía quién era quién. Pero bueno, entonces hay una película ya antigua que después leí el libro, y en el libro cuenta cosas que no salen en la película. La película es la fuerza de uno. Y el libro en el que se basa la película es la potencia de uno. Y como, si os recordáis, narra la historia de un niño inglés que pues está en medio de Sudáfrica, cuando, en el momento de la apartheid, y pues el niño, en un momento pequeño, pues va a una escuela para blancos y bien, entre otras cosas, tienen clases de catequesis. Y uno de los niños le pregunta a la catequista que si los negros también van al cielo. Entonces la catequista no se moja, dice: no, eso hay que preguntárselo al pastor. Entonces el pastor, cuando le preguntan los niños con insistencia, los niños hay que responderle enseguida, porque al minuto dos se le ha olvidado la pregunta ya, pero no se le ha olvidado que no le ha respondido, ¿eh? Entonces el pastor le dice: sí, claro, por supuesto, que los negros también van al cielo, ya lo dice Jesús, en la casa de mi padre hay muchas moradas, unas para blancos y otras para negros. Bueno, pues efectivamente no es así. Por mucho que salga la novela esa respuesta, que no creo que fuese así, pero bueno. La verdad es que lo que nos dice el Señor es que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y esas moradas distintas, si quieres, o son modos en los que se verán colmados todos nuestros anhelos vitales y de conocimiento, de vida y de verdad. No porque lleguen a ser objetos de conquista y posición propia, sino porque comprenderemos que la verdad y la vida confluyen en una persona. Salí ayer en la primera sesión, ¿no? A la que se conoce y se ama, Jesús. No se trata de seguir una ideología, una idea. Se trata de seguir a una persona viva. Todos los días en la Santa Misa escuchamos esas palabras que el sacerdote le dirige directamente a la segunda persona de la Santísima Trinidad, cuando ya está presente en la hostia consagrada. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Esas palabras con las que estamos tan familiarizados, que las repetimos de memoria, si quieres, nos pueden ayudar a profundizar en el sentido de lo que el Señor quiere transmitirle a sus apóstoles
y con ellos también a ti. Conscientes de que Jesús quiere ayudarnos a entender que la fe es una profunda fuente de paz, de confianza, de seguridad. Que no tenemos que buscar la seguridad ni la confianza. Yo no digo yo que no sea, haya que ir al psiquiatra, ¿eh? Puede ayudar y ayuda a veces. Otras veces no, ¿eh? Otras veces hay que... Yo digo que los médicos son médicos, pero no son Jesucristo, ¿no? Es decir, que cura todas las enfermedades. Pues hay que acudir más profundamente a Jesús. La fe no es pensar que todo va a salir bien, ojo. Como le digo yo a veces a los niños, claro, es que tú estás pidiendo una cosa y no sale. Bueno, pues nada, cógete una moneda de 1 euro y vete a la máquina de Coca-Cola y de refresco y echa. Y escoge lo que quieras salir y sale. Pero Dios no es una máquina de Coca-Cola. Dios no es esa máquina que tú echas la moneda y sale lo que tú quieres. De hecho, pocas horas después de lo que el Señor está hablando con los apóstoles, termina colgado en el madero de la cruz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, tú lo que quieres es que confiemos en que tú eres la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y que creer en esa luz implica asumir la existencia de la oscuridad. Por eso la fe no es pensar que todo es de color de rosa, no es un optimismo dulzón, es tomarse en serio las consecuencias de la cruz del Señor y no perder de vista que ahí está la respuesta a todas nuestras preguntas y perplejidades. Por eso, cuando escuchemos las palabras de la Santa Misa, podemos aprovechar para preguntarnos. Yo el primero, ¿eh? ¿Cómo es mi fe? Esa fe que le pido al Señor que mire en lugar de mis pecados. Porque pecados tenemos. Afortunadamente no es una petición individual. Se lo pedimos al Señor que mire la fe de su iglesia. Y como nosotros estamos en la iglesia, pues también somos partícipes de esa fe. De la fe de tantas personas que tantas veces nos sorprenden, ¿no? Bueno, tú, por ejemplo, no creo que hubiera oído hablar de Carlo Acutis hace 10 años, ¿no? Porque no sabía quién era Carlo Acutis. Porque realmente ni había sido beatificado tampoco, ni... Pero después, al cabo del tiempo, nos enteramos que existía un niño que había vivido en Inglaterra, que se llama Carlo Acutis, de origen italiano, que muere... Y al poco tiempo la iglesia de cara a Beato, y que es un niño que ha hecho una página web recogiendo, con 15 años, no está mal, ¿no? Recogiendo los milagros eucarísticos de todo el mundo. Pues la fe de ese niño es una de las cosas que están presentes en la misa cuando tú dices, no vienen nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. O la fe de esa persona que está sufriendo un cáncer en tal país o en tal sitio y que está uniéndose a los sufrimientos de Cristo en la cruz y está pidiendo por todos en la iglesia. O ese, al que hablaban ayer de las persecuciones, pues ese sacerdote que ha sido secuestrado hace poco, bueno, cada vez está secuestrando más, en Nigeria y que lo encuentran muerto, pues que se resiste a abandonar su fe y apostada de su fe. Y tantas personas, la fe de la iglesia, por eso estamos muy, muy, muy protegidos. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando ocurra, creáis. Lo dice el Señor a los apóstoles, y nos lo dice a nosotros cuando vienen momentos de contrariedades, de dificultades, de sacrificio, o de que las cosas no salen como nos gustaría que saliesen.
A nosotros nos pide fe en algo que ya ocurrió. A los apóstoles todavía no había ocurrido, pero que sigue iluminando todas las realidades humanas con la misma fuerza del primer día. Es un antes y un después. Las personas que viven de fe son repetidamente alabadas por la palabra de Dios. Si coges la carta a los Hebreos, siempre que recuerdo la carta a los Hebreos, capítulo 11 y 12, me acuerdo, por cierto, así después rezamos un responso por un sacerdote que acaba de fallecer en Valladolid, esta madrugada, don Enrique Sanz. Pues me acuerdo de una meditación de, yo creo que fue un curso de tiro, de un sacerdote en Galicia que ya falleció, aunque era de origen aragonés. Pero recuerdo una meditación, y además después le vi el papel que había utilizado para preparar la meditación, siguiendo la carta a los Hebreos, capítulo 11 y 12. Me llamó la atención cómo había preparado la meditación y cómo la fuerza que ponía para predicar sobre la fe. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Así empieza el versículo primero. Y añade, por ella fueron alabados nuestros mayores. Y yo siempre que pienso, esto no pienso solamente en el Antiguo Testamento, ¿no?, que es lo que está haciendo referencia la carta de los Hebreos, sino pienso en nuestros mayores, empezando por, evidentemente, por nuestro padre, por San José María, por el Beato Álvaro, y va siguiendo pues todos nuestros hermanos mayores en la obra. Por la fe, don Juan Jiménez Vargas, bueno, es que no voy a decir, me he acordado por don Juan Jiménez Vargas por una anécdota que oí contar de él, hablando de la fe. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Aquí enseguida me aparece la frase, los metaversos y los multiuniversos, ¿no? Bueno, no cuento una cosa que leí de un pseudocientífico español ya fallecido. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Ofrecer sacrificio más excelente. No regatearle a Dios. Por la fe no fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se la halló porque le trasladó Dios. Sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Esto que alguien te puede decir es que entonces Dios es injusto, ¿no?, porque a unos le da una cosa y a otros otras. Bueno, lo que sería injusto es que las personas que buscan a Dios y quieren seguir vivir su vida según Dios, pues reciban menos que los que pasan olímpicamente de Dios y siguen su propio capricho, ¿no? Dos ciudades, dos amores fundaron dos ciudades, decía San Agustín, así que está claro. No he advertido por Dios de lo que aún no se veía, con temor religioso construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, según la fe. Por la fe, bueno, no te olvides que también tu fe condena al mundo, ¿eh? Y por eso el mundo no le apetece que tú vivas tu fe. Y te rechaza, te critica y te puede incluso procurar hacer daño. Por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir. Bueno, ¿y a qué continuar?, dice en el versículo 32. Pues me faltarían, y va diciendo, pero ya no cita con detalle, y yo tampoco. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no se veía. Algo mejor para ti. De modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. De hecho, el Señor
abrió las puertas del cielo a todos ellos que estaban esperando. A lo largo de la historia de la salvación, vemos que la fe se traduce en fidelidad y en confianza. Con fe todo es posible, hasta lo inalcanzable llega a realizarse. Todo. Y comentaba el Papa Emérito Benedicto XVI. Es muy bello en este sentido el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos que acabamos de escuchar. Aquí se habla de la fe y se sacan a luz las grandes figuras bíblicas. Los ojos de la fe son, por lo tanto, capaces de ver lo invisible, y el corazón del creyente puede esperar más allá de toda esperanza. Vivimos de fe. Fe en un mundo marcado aún por el pecado. Y esto no nos debe sorprender. Por eso la vida de los cristianos está marcada por la persecución, por la incomprensión, por la contradicción. Incluso de personas, o como dirían los militares, de fuego amigo. Incluso desde fuego amigo. Ya se entiende la expresión, ¿verdad? Bueno, pues nosotros no podemos dejar de tener esa confianza en Dios, ¿verdad? Porque la historia de la Iglesia ya la conocemos, por lo menos algunos detalles, y así ya. Y también hemos leído, o por lo menos picoteado, pues ese libro de la historia del Opus Dei, ¿no? Que es una mirada desde arriba, pero como entra en detalle, hemos visto bastantes cosas. Y no nos tiene que sorprender nada ya que ocurran estas cosas. Y si en la historia de la obra pues ha habido momentos difíciles de incomprensión, de contradicción, pues si Jesús lo dice, si han perseguido a mí, también a vosotros que sois mis discípulos. Bueno, pues si a San José María pues lo pasó pues en tanto momento, y lo primero de la obra, ¿no? Y los segundos, y pues no pasa nada. Dios quiere lo mejor para nosotros. Si nos sabemos vulnerables, por eso renueva siempre su misericordia. El cristiano, decía Benedicto XVI, no debe tener miedo de ir contracorriente para vivir su fe, resistiendo la tentación de uniformarse. En muchas sociedades Dios se ha convertido en el gran ausente, y en su lugar hay muchos ídolos, diversos ídolos, y especialmente la posesión del yo autónomo. Y también los significativos y positivos progresos de la ciencia y de la tecnología han introducido en el hombre una ilusión de omnipotencia y de autosuficiencia. Y un creciente... Bueno, estuve leyendo hace unos meses, debía de leer, el transhumanismo, un libro sobre el transhumanismo. Realmente hay gente que está invirtiendo mucho dinero, en que la ciencia avance para conseguir que el hombre sea eterno. Cosa no es que sea ilusoria ni utópica, sino que es absurda, porque todo lo material es corruptible. Pero bueno, la única forma del hombre eterno, ya si quieres acudimos a Chesterton, pues es Dios, ¿no? Pero claro, pues hay gente que está trabajando, ¿no? con muchas, hay diversas fuentes de, o diversos caminos de transhumanismo, pero pues decía, progreso de la ciencia y la tecnología, introducción a una ilusión de omnipotencia y de autosuficiencia. Y añade Benedicto XVI, y un creciente egoísmo ha creado no pocos desequilibrios al interior de las relaciones interpersonales y de los comportamientos sociales. Bueno, vemos que cada vez hay más violencia y más egoísmo. Pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Confiad. Pues Señor, te pedimos de verdad
que tengamos esa idea clara de cuál es nuestro objetivo en la vida, qué es lo que nos tiene que mover. Por eso, seguir adelante con esas palabras de Isaías: Eretimei, mis elegidos, no trabajarán en vano. Y decía don Javier Echevarría: ocupémonos del apostolado desde la virtud de la fe, os acabo de señalar. No debe menguar, por tanto, nuestro diario fiarnos del Señor. Hay que reparar mucho por las ofensas a Dios y por el daño que se causa a las almas. Ahora, anoche teníamos esa fiesta aquí al lado, lo que oíamos, pues las noticias que salen en la prensa es los pinchazos que se están produciendo en las diversas fiestas o botellones o movidas en el verano a mujeres, bueno, pues pinchazos, ¿no? Pues no nos tiene que sorprender que haya esa violencia, que haya ese egoísmo, y nosotros nos tiene que doler, es decir, si estamos hablando de una fiesta, nos tiene que doler que haya ofensas a Dios. Hijas y hijos míos, nos percataremos, decía don Javier, de la urgencia y continuidad de ese desagravio precisamente por el apostolado personal que realicemos. Esa reparación es como el papel de tornasol que indica, sin ninguna duda, la hondura de los sentimientos de nuestra alma cristiana, la autenticidad de nuestro dolor ante la situación de la sociedad. En vez de encerrarnos en nuestra cueva, en vez de encerrarnos en la cueva y acudir de verdad al Señor, no encerrarnos. Estaba acordando de la Odisea y la cueva, y cuando le preguntan: ¿quién eres? Yo soy nadie, ¿no? Nadie me está haciendo daño. Pues Ulises cambia el nombre: nadie. Nadie. Pues no nos encerremos en la cueva y nos aislemos de todo el mundo y de nadie. Abramos nuestro corazón al Señor y a las almas. Es que estoy muy tranquilo y muy bien protegido en la cueva, ¿no? Y entonces ahí nadie me puede hacer daño. No, 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 salgamos fuera. Salgamos fuera. Pensemos en los demás. Abramos nuestro corazón a la necesidad de los demás. La necesidad que tienen los demás. En el tomo 3 de Vázquez de Prada, tiempo a acabar ya. Dice: el confucianismo, base de aquella contradicción, lo disiparon el correr del tiempo y la prudencia del fundador. El asunto era un claro ejemplo de las dificultades que encontraban algunos religiosos, en este caso el arzobispo de Dublín, para entender el carácter secular del Opus Dei y la novedad que representaban en la historia de la Iglesia los institutos seculares. Calificando el hecho de pequeña contradicción, el fundador animaba a sus hijas y a sus hijos a no perder la alegría, a no faltar la caridad y a que se abstuvieran de juzgar. En octubre de 1947, José Ramón Madurga Lacalle, miembro del Opus Dei, fue a Irlanda a seguir un curso de especialización en un college de Dublín. Por encargo del fundador visitó al arzobispo. El arzobispo interpretó mal su presencia, pensando que se trataba del establecimiento en su diócesis de una nueva institución religiosa. Poco más tarde, por indicación del padre Fodulín Pedro Caciaro, que trató de explicar al arzobispo la verdadera naturaleza y el apostolado del Opus Dei, no dio permiso el arzobispo para establecer una residencia universitaria en Dublín. Una carta del fundador y posterior visita de don José María Hernández Garnica y una entrevista con el nuncio en Dublín no cambiaron el parecer de Monseñor McQuaid, completamente cerrado en su idea de tratar al Opus Dei como si fuese una congregación religiosa. Igual suerte corrieron otros intentos. Finalmente, un año más tarde, en agosto del 52, don Álvaro del Portillo tuvo una larga entrevista con el arzobispo, el cual por fin concedió su venia. El 11 de agosto, vamos, se cumple dentro de unos días un aniversario, concretamente el 70 aniversario, para la elección de dos centros en Dublín, uno para hombres y otro para mujeres.
Desde entonces, el arzobispo mostró sincero afecto y estima por el Opus Dei. Bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? Como decía San José María en una carta a José Ramón Madurga y a Cormac Burke, calma, no olvides que el Señor escribe derecho con líneas torcidas. Pues esto también nos ayuda a nosotros a tener fe. Yo recuerdo que don Álvaro, cuando se retrasó la elección del Opus Dei en prelatura personal, nos citaba esas palabras de Santa Teresa, ¿no? La paciencia todo lo alcanza, y nadie Dios tiene, nada le falta. Acudimos a la Santísima Virgen, maestra de fe. Maestra de fe es María, la confianza en la oración, y a escuchar esas palabras del Señor y a guardarlas en su corazón, meditándolas con esa confianza en que es su Hijo el que nos dirige esas palabras y, por tanto, es Dios que hará todas las cosas nuevas. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.